Gracias, Señor. Vive eso. ¿Usted sabe lo que es empujar a un muchacho? Este muchacho lo que es. Empujado, hermano, en oración. Amén. Empujado en oración. Cuando nosotros parimos, usted lo sabía. Pregúntele a Pablo la palabra. Pablo paría. Paría en oración. Aquí está, mira, todavía faltan tres personas que tienen heridas. ¡Santo! ¡Aleluya! Y usted sabe quiénes son, yo no me llamo. Siente los dolores de parto. Gloria a Dios. Por eso se llora. Ahora Dios Santo, aleluya. Mire, escuche. Una vez yo fui a una iglesia y fue en una iglesia de una pastora. El esposo había cometido adulterio. Vive Jesús. Yo llegué a la iglesia con mi esposa y la esposa de él no estaba. Y yo le dije, ¿dónde está tu esposa? Y yo, no, ella no vino. Y yo le dije, ella no vino porque algo pasó. Vive Dios. ¿Qué pasa? Cuando Dios empezó a hablarme en el altar, Él empezó, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que nadie se crea que nadie le gana. ¡Santo! Voy a ir, le dije, voy a ir a tu casa. Y después que vaya a tu casa, yo quiero hablar contigo. ¡Santo! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre. ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. Porque Dios habla, hermano. Dios habla. Y a veces uno. Yo muchas veces yo me quedo callado porque yo no vine aquí a bochornar a nadie. Ni soy quien para bochornar a nadie. Bendito Dios. Amén. Yo no soy esa clase de pastor. Pero yo creo que cuando Dios le habla a uno y uno sabe que a uno debe pasar al frente. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que va a ser de uno de aquí a 10 segundos, hermano. Mira, los nenes chiquitos se mueren. Santo Dios. Los nenes de 10 años, de 15 años, de 12 años se mueren. Y ellos se creen que van a durar hasta 80, hasta 90, hasta 100. Gloria. Aleluya. Gloria. Gloria. Vamos a orar por esta vida. Gloria a Dios. Acuérdate, hermana Carmen. Vamos a orar por esta vida. Yo quiero que mi esposa pase por aquí, hermana. Venga a orar por esta salida. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Te adoramos, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Gloria. Mira, hermano, le voy a decir algo. Está este muchacho, Dios le dio un ministerio. Venga de por acá, hermano. Dios le dio un ministerio a este muchacho. Dios. Y yo lo estoy ayudando a él porque Dios me habló hace años. Y yo lo estoy ayudando a él para que Dios, para que él eche para adelante. Pero él sabe que cuando yo le hablo de Dios, cuando yo le digo algo, él sabe que yo vengo de parte de Dios. No porque tengo un ministerio, quiere decir que es más lindo que nadie. Porque todos le fallamos a Dios. Hay que tener mucho cuidado y sobre todas las cosas reconocer, amén, porque Dios va, dice la palabra que Dios va a juzgar las intenciones del corazón, sean buenas o sean malas. Dos intenciones que Dios va a juzgar: la buena, la que tú dijiste, tengo que orar por esa vida en la casa y tengo que ir, y tú no fuiste, una intención buena que se volvió mala. Y intención mala, aquella que dice, tengo que apretar una galleta, botar la vida con feo. Es una intención mala también, va a ser juzgada. Gloria a Dios. Y los adúlteros de vista los juzgará Dios. Santo, aleluya. Los que se pasan mirando a las mujeres y deseando más en su corazón, Dios los va a juzgar. Gloria a Jesús.
Jesús. Por eso la Biblia dice que los adultos los juzgará Dios. Porque Dios sabe quién es quién. Vamos a orar por estas almas. Oren por ella, oren por ella. Santo Dios, ayúdame a orar. Padre, gloria a Jesús, aleluya. Testificar cómo fue la primera vez que yo recibí el Espíritu Santo, aleluya, y el fuego que sentí, aleluya. Santo eres Jehová. No sé si alguien, verdad, en este mundo ha recibido el Espíritu Santo como yo lo recibí. Pero yo me recuerdo que una noche, yo tenía como 14 yendo a 15 años, aleluya, y yo me recuerdo que estábamos en una salida y el hermano que estaba predicando estaba orando por mí, empezó a orar por mí, aleluya, y yo sentía que yo estaba flotando en el aire, aleluya, y yo sabía que yo estaba cayendo como cae un palo, ¿verdad?, cuando lo tumban. Yo no
sabía si había alguien detrás de mí o no, ¿verdad? Porque uno tiene confianza en el Señor. Y yo caí para atrás, hermano, y con la espina dorsal de mi espalda, aleluya, yo le di a un banco así, así. Y me recuerdo que me quedé sin aire, aleluya. Eso fue un cantazo de Dios, aleluya, ¿verdad? Porque a veces Dios nos da un cantazo, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, cuando caí y le di y me quedé sin aire, yo lo único que decía al Señor, Dios mío, perdóname, perdóname, Jehová, voy a seguir hacia adelante, no voy a mirar hacia atrás, yo decía mi mente. Y yo me recuerdo que ese dolor se convirtió en un fuego, que se fue el dolor de la espina dorsal mía, se convirtió en un fuego. Y yo no sé cómo yo caí en los dos pies míos parados, danzando en el Espíritu Santo, recibiendo el don de lengua a la misma vez, aleluya, gloria a Dios. Y yo me recuerdo eso como un momento, uno de los momentos más preciosos, ¿verdad?, en mi vida como un cristiano, aleluya. Dios me dio un cantazo y después de eso me bendició con el poder del Espíritu Santo, aleluya, ¿verdad?, porque Él nos ama, gloria a Jesús, porque podía dejarme con el dolor de la espina dorsal y sabrá Dios con la fractura, porque yo le di a esa banca, te lo digo, que le di duro, aleluya. Pero el cantazo me lo merecía, aleluya. Santo eres Jehová. Pero Dios, verdad, perdona a aquel que se arrepiente de su pecado, sí, Señor, y se aparta de su pecado. Gloria a Jesús, poderoso Dios del cielo. Santo eres Jehová. Era algo, verdad, que me encanta testificarlo, porque así fue que sucedió. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Buscamos la palabra en Marcos 16, versículo 15. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Dios es bueno para siempre, su misericordia, aleluya. Santo eres Jehová. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Poderoso Dios del cielo. Buscamos la palabra en Marcos 16, capítulo 16, versículo 10. Versículo 15. Gloria a Jesús. Dios es bueno, aleluya. Santo Jehová. Qué bueno es Dios. Aleluya. Gloria. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquellos que van para el cielo dicen. Gloria. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Santo eres Jehová. Léelo una vez más. Y les dijo Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa, Padre, oportunidad de traer la palabra al pueblo, de yo ser el siervo inútil que tú uses esta noche, Jehová, para tu gloria y tu honra. Tú lo haces, Señor, Jehová. Solo nosotros somos obedientes, Señor, a lo que tú nos pides, Jehová, porque aunque no estemos prestos nosotros, el Espíritu siempre está presto, aleluya. Gloria, Jehová, y me pongo en tus manos, úsame para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pido todo creyéndolo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Santo eres Jehová. Poderoso Dios del cielo. Mi alma te alaba. Aleluya. El tema que Dios me dio para este poderoso mensaje es: todos somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Santo eres Jehová. Aleluya, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos preguntas, nos preguntamos qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aleluya. Y muchas veces nos sentimos estancados, nos sentimos que no sabemos, ni Dios nos muestra qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero algo, ¿verdad?, de que estoy seguro, y su palabra lo relata en muchos versículos y en muchas partes de la Biblia, es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, siendo joven, siendo niño, siendo adulto, anciano, estando en la iglesia un día, estando en la iglesia 30 años, Dios nos ha llamado a predicar la poderosa palabra del Señor a toda criatura. Aleluya. Santo eres Jehová. No hay por qué sentirnos estancados, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Aleluya. Santo eres Jehová. Y como ejemplo, ¿verdad?, Él en su palabra, en los evangelios y en otras partes de la palabra, Dios nos da el ejemplo de cómo hacerlo. Aleluya. Santo eres Jehová.
Jehová. Gloria a Jesús. Gloria. So, si tú has pensado en estos días que no estás creciendo, no estás haciendo lo que Dios tiene planeado para ti, porque te han dicho que tú vas a ser un evangelista o Dios te ha llamado a ser un pastor, gloria a Dios. Preocúpate hoy por hacer lo que Dios te ha llamado a hacer cada día. Cada vez que tú te levantas, con toda persona con quien tú hablas, tú estás llamado a predicar la poderosa palabra del Señor a esa vida, a tu familiar, a todo amigo que tú tengas, aleluya, ¿verdad? La conversación entre tu amigo o entre tu familia, después de venir a los caminos del Señor, no debe ser otra cosa más que un testimonio, otra cosa más de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Esa conversación no debe cambiar. Aleluya. Santo eres Jehová. Vamos con un ejemplo. Yo en mi trabajo llevo ya más de 6 meses. La primera conversación que yo tuve con alguien en el trabajo mío, aleluya, santo eres Jesús. Y todas las conversaciones que he tenido, ¿verdad? He tratado y he hablado de las cosas del Señor, de lo que Dios ha hecho conmigo, de testificar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho con uno o como Dios está trabajando en nuestra vida. Santo eres Jehová, ¿verdad? Testificamos de cómo éramos y de lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. Aleluya. Y lo más precioso es, ¿verdad?, de que testificar es de lo que Dios continúa haciendo ahora, hoy en día. Santo eres Jesús. Porque Dios sigue, ¿verdad?, aleluya, dándote el crecimiento a través de su palabra. Amén. A través, gloria, de los cultos, a través de los testimonios de los hermanos. Dios continúa, aleluya, creciendo en ti. Gloria a Jesús. Sí, Dios. Poderoso Dios del cielo. Es bueno, ¿verdad?, testificar de donde Dios te sacó, pero es mucho más lindo de lo que Dios está haciendo hoy en día en tu vida. Gloria a Jesús. Sí, Dios. Santo Dios. Porque donde quiera que se para un cristiano, debe ser una bendición para aquel con quien él habla o para aquel con quien él trabaja. Tú debes ser la bendición de ese hermano. Aleluya. Poderoso Dios del cielo. Aleluya. Grande eres tú, Jesús. Gracias. Mi alma te alaba. Gracias, Padre. Amén, hermano. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Gloria. Santo Jehová. Porque para eso Dios nos ha llamado. Aleluya. Para predicar el evangelio del Señor. Aleluya. A toda criatura. Poderoso Dios del cielo. Aleluya. Santo eres Jehová. Gracias, Padre. Y como yo decía, la conversación entre yo y mi hermano que no le sirva al Señor, o la conversación entre un hermano aquí y su familiar o con quien él trabaja, debe ser la misma, aleluya, Jesús. Gloria. Santo eres Jesús. Lo que debe salir de tu boca siempre sería el testimonio y lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que sigue haciendo. Porque eso es lo que va a ganar a esa persona para Cristo. Aleluya. Amén. Santo eres Jesús. Es verdad que uno algunas veces habla de deporte y habla de aquello y de otras cosas. Pero siempre uno tiene que ir para atrás. Pero lo que Dios hizo conmigo, santo eres Jesús. Y eso va tocando esa persona, ¿verdad? Eso va tocando el compañero de trabajo. Eso va tocando tu hermano que te conoce más que nadie, ¿verdad? Tus familiares que viven contigo, que han vivido contigo toda tu vida. Ellos son los que te conocen más. Ellos son los que ven el cambio más que cualquier otra persona. Aleluya. So, esa conversación entre tú y él o ella no debe cambiar. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Y cada día ellos y tú mismito tienes que ver el crecimiento que tú estás, aleluya, alcanzando en el Señor. Gloria a Jesús. Poderoso Dios del cielo. Gracias, Padre. Santo eres Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Jesús. So, no importando la edad, no importando los años que ha estado en el evangelio del Señor, Dios ha llamado a cada uno de nosotros a predicar su poderosa palabra. Aleluya. El evangelio del Señor. Gloria a Jesús. So, nunca te sientas que no estás haciendo nada para el Señor o que Dios no te ha llamado a nada, porque Dios a cada uno nos ha llamado, aleluya, y nos recuerda hoy que tenemos que predicar ese evangelio del Señor que cambió la vida de nosotros. Aleluya. Ese evangelio es poder, ¿verdad? Porque nos cambió a nosotros. Nosotros antes éramos unas personas bien malas, que no teníamos temor al Señor, pero ahora, aleluya, ese poder nos ha cambiado. Gloria, gloria, gloria.
como antes actuamos, ya no andamos como antes andábamos, aleluya. Ya no nos enojemos o enojamos como antes nos enojamos, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. No somos perfectos, pero guiamos hacia esa perfección. Gloria a Jesús. Poderoso Dios del cielo. Santo. En Mateo 28:19 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué ha cambiado de lo que Jesús mandó a los discípulos en aquel tiempo que Jesús nos manda hoy en día? ¿Qué ha cambiado? Aleluya. Nada ha cambiado. Aleluya. El ministerio que Dios le dio a los discípulos de llevar el evangelio a todo el mundo es el ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Aleluya. Y a través de la obediencia, ¿verdad?, de testificar, de predicar su poderosa palabra, aleluya, a través de eso, ¿verdad?, vamos creciendo, y el ministerio que Dios nos dio, aleluya, se va llevando a cabo cada día más y más. Gloria a Jesús. Pero el primer ministerio que Dios nos dio, que Dios nos dio a cada uno desde que aceptamos a Cristo, es predicar el evangelio del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Va creciendo y va creciendo y va siendo ese evangelista que Dios te ha llamado a ser, o ese pastor que Dios te ha llamado, aleluya, a ser, o el misionero, o sea lo que Dios tenga para con tu vida. Tenemos que preocuparnos, aleluya, de siempre predicar ese mensaje del Señor. Gracias, con nuestros labios, aleluya. Gracias, porque tanto lo necesitan nuestros familiares como nuestros amigos. Sí, aleluya, que teníamos en el mundo y ahora tenemos conociendo al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Gracias, Padre. Poderoso Dios del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. No hay una mejor conversación de la de que hablar con una persona que testificar lo que Dios ha hecho contigo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros hemos testificado, aleluya, le hemos mostrado a la gente alrededor, a esa nube de testigos, que somos personas nuevas. Aleluya. Santo eres Jehová. Gloria a Jesús. Y es bien importante que esas personas continúen viendo a esa persona renovada por el Señor. Aleluya. Porque una falta o algo que tú hagas delante de una vida que no conoce a Dios, aleluya, puede atrasar mucho los planes que Dios tiene para con tu vida y esa vida a cual tú le estás predicando y testificando. Santo eres Jesús. Eso tenemos que estar siempre, ¿verdad?, andando, aleluya, delante de esta nube de testigos, derecho. Aleluya. Santo eres Jehová. No somos perfectos, aleluya, pero Dios, ¿verdad?, en su perfección nos perfecciona a nosotros y nos lleva a esa perfección. Gloria a Jesús. Y es bien importante, aleluya, santo eres Jesús, mantenernos, ¿verdad?, en ese camino, que ellos vean que Dios ha cambiado y que no caemos para atrás ni nos debilitamos. Aleluya. Sí, eso pasa, sí uno se debilita, pero no es que, aleluya, es como el pastor dice, él siempre está con una risa, pero uno no sabe, ¿verdad?, el dolor o lo que él está pasando, porque siempre se mantiene riéndose. Aleluya. Gloria a Jehová. Pero sabemos que como un pastor, él pasa mucha, aleluya, tristeza y cosas suceden, ¿verdad?, que le duelen, porque a todas las ovejas que él ve que le sucede algo o algo está sucediendo en su vida, él se duele, aleluya. Santo, él llora y gime por esa oveja, aleluya. Y por eso yo entiendo que él dice que prácticamente él me parió a mí, porque es verdad, aleluya. A los 13 años yo vine a conocer al pastor Pedro Crespo. Aleluya, y esa noche fue la primera vez que yo tuve una experiencia con el Señor. Aleluya. A través de Dios, ¿verdad?, mostrándole a él algo que había sucedido en mi vida que nadie sabía. Aleluya. Gloria a Jesús, poderoso Dios del cielo. Gracias, Padre. Era a los 13 años, aleluya, la policía me andaba buscando. Estaba yo, aleluya, en las noticias, en los periódicos. Aleluya, a los 13 años y nadie sabía esto, ni mi padre, ni mi madre, nadie. Bendito. Aleluya. Y yo, mi hermano y mi primo estábamos asustados porque nunca habíamos caído en un problema así. Santo. Gloria a Jesús. Poderoso Dios del cielo, pero a través de todo esto Dios tenía un propósito. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa noche, gloria a Jesús, fue que yo vine a conocer al Señor y Dios le mostró al pastor lo que había sucedido y me lo contó. Gracias, paso a paso. Aleluya.
Gloria a Jesús. Y yo me recuerdo que esa fue la primera experiencia que yo tuve con el Señor. Gracias, Gloria a Jesús. Y después de eso yo nunca dudé en el Señor. Yo nunca dije en mi corazón que no había un Dios, porque Dios era el único que había visto lo que yo y mi hermano y mi primo habíamos hecho. Aleluya. No había nadie más, no había cámara, no había nadie que supiera lo que había pasado ahí, solo Dios, el cual yo no conocía en ese momento. Aleluya. Yo no me crié con el Señor, no me crié sabiendo quién era Jesucristo. Gloria a Jesús. Me crié, aleluya, sabiendo lo que era el deporte, sabiendo lo que era una vida normal sin Cristo. Aleluya. Poderoso Dios del cielo. Y después de ese día, gloria a Jesús, el pastor ha venido bregando conmigo. Aleluya. Santo eres Jehová. Después de esa situación me aparté a los 15. Gloria a Jesús. Y yo me recuerdo que cada vez que el pastor venía de Florida, de Puerto Rico, yo me escondía, gloria a Jesús, porque yo sabía que Dios, ¿verdad?, demostraba al pastor y que de alguna manera yo me lo iba a encontrar, gloria a Jesús. Pero yo hacía lo más posible para esconderme de un siervo del Señor, aleluya, porque Dios, ¿verdad?, le muestra y le sigue mostrando, y a todo aquel que busque del Señor, Dios le muestra, aleluya, santo Jehová. Y por eso yo entiendo cuando Él dice que Él, ¿verdad?, me parió, gloria a Jesús, porque después de eso, aleluya, tuve la experiencia de vivir con ellos 3 meses en Florida, tuve la experiencia de estar con ellos 3 semanas en Puerto Rico, y siempre Dios los ponía juntos de alguna manera. Dios hacía lo posible para yo, ¿verdad?, aprender de Él lo que ahora sé, lo que ahora Dios me ha enseñado a través de Él, porque Dios me estaba preparando para algo. Aleluya, santo eres Jehová. Dios me ha estado preparando desde los 13 años para un ministerio que solo Él sabe a profundidad qué es lo que Dios va a hacer conmigo, y a su nombre sea la gloria. Aleluya, porque yo no soy nadie. Aleluya, yo soy un joven que a los 13 años conocía al Señor, y antes de eso no conocía del Señor. Aleluya, yo no soy mejor que nadie. Todos tenemos, ¿verdad?, Dios tiene con todos nosotros un plan, algo divino, algo poderoso que quiere hacer con nosotros, sí, y está en nosotros. Aleluya, poderoso Dios del cielo, que todos los días, antes que Dios comience a hacer lo que Él comienza a hacer en nuestras vidas, es predicar su palabra. Si algo uno no sabe, si no sabe de la palabra, sabe lo que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Pero Dios está con nosotros, nos muestra, nos revela su poderosa palabra, y nos la da a entender para comunicarla a otro que no la conoce. Aleluya. Santo eres Jehová, poderoso Dios del cielo. Si pueden alabar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, bendito Dios, gloria al que vive, santo eres Jesús. Para predicar se hace falta 3 importantes atributos. Santo eres Jesús. Y yo iba buscando esto en el día de hoy, y lo iba buscando en el inglés, porque no lo podía encontrar en español, y después que lo encontraba en el inglés, lo traducía en español. Gloria a Jesús. Y otra cosa que le tengo que dar gloria y honra al Señor es que, creciendo, yo no sabía el español bien. Yo me crié en la escuela, aleluya, hablando el inglés, y en la iglesia fue que yo vine a conocer y aprender más el español. Gloria, gloria al que vive. Dios va perfeccionando a mí, sí, Señor. Porque es bueno predicar en inglés, es bueno predicar en español. Gloria a Jesús. La más idioma que uno conoce, la más persona que uno puede hablarle del Señor. Gracias. Aunque Dios es poderoso para darle uno la idioma en el momento. Aleluya. Que tenga que darse, gloria a Jesús, porque el Dios que nosotros tenemos, un Dios, aleluya, poderoso, que no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Gloria. Cuando Dios, aleluya, quiere que se lleve su palabra, Él hace lo posible, aleluya, y hace el milagro para captar, ¿verdad?, esas vidas. Gloria a Jesús. So, si tiene que ponerte en medio de una ciudad china que hable chino, Él te enseña, ¿verdad?, o Él te cambia tu lenguaje y habla chino. Aleluya. Aleluya, porque ese es el Dios que yo le sirvo. Amén. Gloria. Ese es el Dios que tenemos que testificar, un Dios que hace lo imposible posible. Aleluya. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. No hay nada difícil que Dios no pueda hacer. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Cuando Él tiene un propósito, gloria a Jesús. Santo eres Jehová, poderoso Dios. Aleluya. Una cosa que el predicador, cada uno de nosotros somos llamados a predicar, recuérdase eso. Tenemos que velar, santo Jesús. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor.
Tenemos que velar, gloria a Jesús. En todo momento Dios nos manda a velar, a velar. ¿Y cómo uno vela? ¿Cómo uno puede ver o velar? Santo eres Jesús, no solo lo que se ve físicamente, sino lo espiritual. Gloria a Jesús. Y eso sabemos, ¿verdad? Que se hace orando, ayunando y leyendo la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Velar en su palabra, ¿verdad? A aprenderla, a saberla, para que otro no nos engañe usando la misma palabra. Gloria a Jesús. Porque así es que ellos hacen. Ellos toman la palabra, la tergiversan y te confunden. Pero si tú estás fundado en ella, si estás velando, no a través de tus ojos, de lo que tú entiendes, sino a través del entendimiento de la palabra, no hay quien te confunda. Santo eres Jesús, no hay quien te engañe. Poderoso Dios del cielo. Alabanza al Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y otra cosa que yo encontré en la palabra y que yo ya lo sabía, pero Dios me lo confirmó, es que todos somos llamados a velar por el rebaño. Gloria a Jesús. La iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia es un rebaño. Cada uno de nosotros, no solamente el pastor, estamos llamados a velar por cada uno de nosotros. El rebaño del Señor hay que velarlo. Gloria a Jesús. La misma visión que Dios le da al pastor, hay que clamar y pedirla para que nosotros también podamos velar, ver y velar por el rebaño del Señor. Dice la palabra en Hechos capítulo 20, 28 y 29, si lo quieren buscar, si lo quieren marcar, gloria a Jesús. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Santo Jesús. Bendito. Nosotros pertenecemos a un rebaño. Aleluya. Vamos a decir que el pastor, aleluya, no nuestro pastor, sino en cualquier iglesia, aleluya, como en muchas están sucediendo hoy en día, que el pastor se ha confundido. El pastor no ha creído y Dios ha puesto, ¿verdad?, un espíritu de error. Lo he visto yo, lo he vivido yo. Santo eres Jesús. Santo. Y si uno no está, ¿verdad?, preocupado por ese rebaño, si uno no está velando, gloria a Jesús, con los ojos espiritual. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. El rebaño, ¿verdad? El diablo, los lobos rapaces entran y se llevan las ovejas. Aleluya. Y las ovejas, aleluya, gloria a Jesús, se disparcen. Poderoso Dios del cielo, por eso Dios nos llama a cada uno de nosotros a velar por este rebaño. El rebaño que Dios te ha puesto, la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo, ese rebaño, aleluya. Exacto. Y tenemos que velar por cada uno de nosotros. No podemos ser, aleluya, yo no me puedo preocupar de lo mío y olvidarme del hermano a mi lado. Gloria a Jesús. Santo. Poderoso Dios del aleluya. Cielo. Y eso pasa muchas veces en diferentes iglesias. Nos preocupamos tanto del problema nuestro, aleluya. Nos enfocamos tanto en el genio nuestro, aleluya, que no nos deja crecer. Y no miramos, aleluya, al rebaño. Gloria a Jesús, de Jesús, a nuestro hermano a la izquierda o a nuestro hermano a la derecha. Porque estamos tan preocupados y tan, aleluya, distraídos con el problema nuestro. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Y ahí dejamos de velar por el rebaño del Señor. Gloria a Jesús. Cual su palabra dice que Él nos llama, ¿verdad?, cada uno de nosotros a velar por este rebaño que Dios nos ha puesto, aleluya, en nuestras manos. Cada uno de nosotros tenemos que velar por cada uno de nosotros. Aleluya. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Cosa, tanto como el hermano que dio su vida en el día de ayer, gloria a Jesús, tenemos que velar por este rebaño en uno, aleluya, un mismo espíritu. Amén. Y un mismo gloria. Sentir, poderoso Dios del cielo, gloria a Jesús. Gracias. Santo eres Jehová. Gracias. Número dos, tenemos que ser líder, aleluya, gloria a Jesús, líder. Santo eres Jehová. Un líder, por ejemplo, ¿verdad?, anda y da ejemplo, aleluya, a la vida o al cristiano, al que no conoce al Señor, por ejemplo, aleluya, en el andar, en el hablar, aleluya, gana a una vida para Cristo. Santo eres Jesús. Siendo líder en la iglesia, gloria a Jesús, el hermano fuerte le da fuerza al hermano que no tiene fuerza. Gloria a Jesús. Aleluya. Da el ejemplo de lo que Dios está haciendo contigo
y te está trabajando contigo, le va a trabajar a él. Gloria a Jesús. Es algo importante que tenemos que ser ejemplo a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Por lo que está pasando, si yo estoy pasando por algo y no sé, aleluya, o no sé cómo bregar con la situación, el hermano que ya pasó por eso, aleluya, ayuda al hermano que está pasando por ese mismo problema. Pero para eso tenemos que estar velando, aleluya, para eso tenemos que tener visión espiritual, para ver el dolor, para ver la necesidad. Santo eres Jesús. Y muchas veces yo me duelo mi corazón porque algunas veces no estamos velando, no tenemos el ojo espiritual para ver la necesidad. Y cuando Dios te la muestra, te la pone delante de ti, uno dice: Señor, si yo hubiera visto esa necesidad, Padre, tú sabes que yo la hubiera sufrido. Gloria a Jesús. Pero es mejor verla antes que Dios te la ponga, aleluya, como Santo eres Jesús, te la ponga delante cuando ya Dios te la podía haber mostrado antes de esa persona, aleluya, hablarte o decirte: yo tengo esta necesidad. Ya Dios te la había mostrado y ya tú la habías suplido. Gloria a Jesús. Esa es la visión que la iglesia tiene que buscar. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Gloria al que vive. Santo Dios. Poderoso eres Jehová. So, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro andar, en nuestro hablar, aleluya, Santo eres Jesús. La vida, el cristiano o aquel que no conoce al Señor, es tocado por Dios en tu manera de andar y tu manera de hablar y tu manera de conducta en todo lo que tú hagas. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Otra cosa que el líder necesita es tener visión. Algo que estaba diciendo en 1 Corintios 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Gloria a Jesús. No solo tener visión en lo que no se ve, sino también tener visión en el premio que Dios nos ha dado. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una corona de vida y que hay que velar que nadie nos la quite. Aleluya. Hay que velar por esa corona de vida. Gloria a Jesús. Hay que saber que esa es la meta. Aleluya. Ese es el galardón que Dios nos va a dar al fin de la carrera. Santo Jesús. Gloria a Dios. Algunas veces nos enfocamos tanto en el problema que nos olvidamos que al final de la carrera hay un galardón que Dios nos va a dar. Aleluya. Hay un galardón que ya tenemos, que es la salvación. La cual la palabra dice que no tener, ¿verdad?, que no la desprecia. Aleluya. Gloria a Jesús. No tenga en poco algo tan grande. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Gloria a Jesús. Y cuando alguien está corriendo una carrera, aleluya, lo que hace esa persona trenear o tratar lo más posible en su ser ganar esa carrera es porque sabe que él le van a dar un galardón al terminar la carrera. ¿Eh? Aleluya. So, por eso esa persona, antes de correr la carrera, trenea, hace todo lo posible para que él pueda ganar esa carrera y ganar ese, aleluya, ese obsequio o ese galardón. Gloria a Jesús. Y así tiene que pensar el cristiano. Gloria a Jesús. Tenemos que mantener nuestra visión en el galardón que Dios tiene para nosotros, en la corona que Dios tiene preparada para nosotros. Aleluya. Santo eres Jehová. Tenemos que recordarnos que también todo lo que nosotros hagamos le va a añadir una perla, una piedra preciosa que el hombre nunca ha visto a la corona nuestra. Eso también nos da, ¿verdad?, el querer hacer, aleluya, el querer ayudar a un pobre, el querer dar o suplir una necesidad. No tan solo pensando que Dios te va, ¿verdad?, a poner una piedra preciosa en tu corona. Es algo bueno tener en la mente. Amén. Y cada vez que uno le da algo a un pobre, uno dice: Dios mío, lo hago de corazón y sé que tengo otra piedra en mi corona. Aleluya. Santo eres Jehová. Otra manera que, ¿verdad?, tú puedes mantener tu mente en eso. Gloria a Jesús. Gloria a Jehová. Mantener tu mente, aleluya, tu pensar en ese obsequio, ese galardón que Dios tiene para ti. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Enfócate en eso. Gloria a Jesús. Y olvídate del problema. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Santo. Otra cosa que el líder tiene que tener es humildad. Gloria a Jesús.
gloria al que vive. Dice, con toda humildad, en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Gloria a Jesús. También en Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santo, era como el cántico que cantaba mi esposa, aleluya, santo eres Jesús. Tenemos que mantenernos humildes, no importando qué Dios haga con nosotros, cómo Dios nos use o el plan que Dios tiene para con nosotros, tenemos que mantenernos humildes. Y eso es algo que yo sí he aprendido de mi pastor, que no importando cómo Dios lo use, aleluya, Dios le pone ese sentir chiquito después que Dios lo usa, porque es necesario, aleluya, para que el hombre no se ponga altivo. Gracias, y Dios, ¿verdad?, lo tenga que bajar de esa altivez. Aleluya. Gracias, Padre. Es bien importante que nos mantengamos humildes. Amén. Gloria a Jesús. Gloria. Somos hijos del Señor, somos nación santa, pueblo escogido por Dios, pero nos mantenemos humildes. Gloria a Jesús. Gracias, no nos ponemos con el altivo. Gloria a Jesús. Pensando, wow, Dios nos usó de esta manera, o Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y nos olvidamos, porque lo hemos visto en muchas ocasiones. Que Dios usa a un hermano y se ponen altivos en sus corazones. Ya no es gloria a Dios, ya es yo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque no dicen ya gloria a Dios, santo eres Jesús. Y se ha visto y se continúa viendo, ¿verdad? Santo eres Jesús. Como el hombre ya no pone a Dios primero, ya el hombre no va, ya Dios no va andando delante del hombre, sino que el hombre ya va andando solo. Aleluya. Porque no le dan la gloria al Señor. Como si el don que Dios le dio no le pertenece a aquel que lo dio. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Poderoso Dios del cielo. Aleluya. Y por ejemplo, estaba hablando con la mamá de mi esposa. Y había un hermano, no importa el nombre, que yo me recuerdo que él predicaba en la iglesia de David Cruz. Y yo me recuerdo viendo este hermano, y Dios lo usaba, y sucedían cosas, pero algo había en mí que me decía, algo está mal, algo está mal, no sé qué, pero algo está mal. Y no hace tanto, yo me encontré, ¿verdad?, ese hermano en una barbería, y yo sentado ahí, Dios no me dejó decirle, Dios le bendiga, ¿verdad? Yo lo que Dios me dejó hacer fue observar. Aleluya. Y yo observar, Dios me mostró algo que Dios confirmó a través del papá de ella. Aleluya, porque Dios no solo se lo muestra a uno, se lo muestra a otro también, para que haya confirmación. Aleluya, porque estamos todos en el mismo espíritu. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. A su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Gloria a Dios. Fue algo que sucedió en el día de ayer y yo digo, wow, Señor, verdaderamente que estos hombres hacen lo que hacen y se creen que, aleluya, Dios no nos ve del cielo, aleluya. Dios no ve lo que hacen oculto, solamente ve los milagros que hacen en la iglesia y como saltan y brincan y gritan. Eso es lo único que Dios ve, pero Dios no ve lo que hacen en oculto, aleluya. Y eso es mentira del diablo, eso es un espíritu de error. Gloria a Jesús, porque siguen trepándose en los altares santos. Si es que ese altar mantiene santo, porque ya muchos han ensuciado el santo altar del Señor, ¿verdad? Trepando y olvidándose de dónde Dios lo ha sacado. En sus vidas, gloria a Jesús, santo Jehová, gloria, que Dios tenga misericordia de ese varón, gloria a Jesús, poderoso Dios del cielo, gloria a Jesús. Otra cosa que el líder tiene que hacer, aleluya, es recordarse de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Dios no ha dado una autoridad, ¿verdad? No nos ha dado espíritu de cobardía, aleluya, sino de valentía, gloria a Jesús. Santo eres Jehová. No somos cobardes porque Dios dio a la iglesia una autoridad. Aleluya. Y esa autoridad se encuentra en muchos lugares en la palabra, pero yo escogí Lucas 10:19. Gloria a Jesús. Porque es algo poderoso. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Jesús. Dice la palabra que nos da fuerza sobre todo
poder del enemigo. So, ¿a quién le tenemos miedo? Aleluya. Cuando vamos a hacer algo, que queremos orar por alguien, o Dios nos indica hacer algo, ¿a quién le tenemos miedo? Si la palabra dice que a todo poder del enemigo Dios nos da autoridad. ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué algunas veces no hacemos lo que Dios pone en nuestro corazón hacer? Aleluya, si no hay quien tenerle miedo, si a la iglesia Dios le ha dado la autoridad. Gloria a Jesús, ¿verdad? Uno de los animales más son chiquitos, pero el hombre le tiene miedo, no se atreve a acercarse a un escorpión o a una serpiente, ¿verdad? Porque son cosas que, aleluya, si te pican, te mueres. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero podemos ver, ¿verdad?, que como el poder de Dios, cuando, aleluya, el siervo del Señor fue picado por la serpiente, gloria a Jesús, él no murió. Gloria a Jesús, porque nada, nada os hará daño. Gloria a Jesús, nada en este mundo nos hará daño. Gloria a Jesús. Y tenemos que acordarnos y tenemos que con autoridad, aleluya, llevar a cabo lo que Dios pone en nuestro corazón a hacer. Gloria a Jesús. El miedo ya no existe para el cristiano. Gloria a Jesús. El miedo de la muerte ya no existe para el cristiano, porque dice la palabra que el vivir, aleluya, morir es como vivir. Gloria. Nosotros no vamos de muerte a muerte, sino de vida en vida. Gloria a Jesús. No hay que temer. Gloria a Jesús. Padre. Tenemos que, aleluya, tenemos que recordarnos de esa autoridad que muchas veces nos olvidamos. Gloria. Muchas veces son cosas simples y nosotros cogemos el miedo, decimos el qué dirán. Aleluya, y no lo hacemos. Gloria Santo, a Jesús. Santo. Y así muchas veces, igualmente hablo de mí mismo, hemos atrasado el plan del Señor porque nos olvidamos de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Ay, gloria a Jesús. No hay por qué tenerle miedo a nada. Gloria a Jesús. Porque Dios nos ha dado autoridad. Gloria a Jesús. Gloria. Y el líder con autoridad predica la palabra del Señor. Gloria a Dios. El siervo de Dios, la sierva del Señor con autoridad, aleluya, le dice no a lo que es malo, y aleluya, y busca y sigue buscando lo que es bueno. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová, poderoso Dios del cielo. No nos olvidemos de esa autoridad. Gloria a Jesús. No hay que tenerle miedo ni de qué correr, ¿verdad? Gloria a Jesús. Yo en el mundo antes andaba con un ojo atrás, aleluya, corriéndole a la policía, corriéndole a lo que le tenía que correr para seguir haciendo lo malo que estaba haciendo. Gloria a Jesús. Pero ya yo no tengo que correr de nada. Aleluya. Ya yo no le tengo miedo al que me pueda matar o al que me pueda asaltar, porque Dios está conmigo. El Todopoderoso me ha dado la autoridad que el diablo trata de traer en contra de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios del cielo. Gracias, Padre. Gloria a Jehová. Hay algunas veces, ¿verdad?, que yo me encuentro, aleluya, o saliendo de noche o andando por un lugar que es bien oscuro, aleluya, y yo me digo, no voy a ir por ahí, no voy a ir por esa oscuridad. Gloria a Dios. Me voy a mantener en la luz. Voy a coger por acá porque por ahí me puede pasar algo. Algunas veces viene eso en la mente y yo digo, ¿qué puedo tener miedo yo? Aleluya, tanto en la oscuridad como donde esté la luz de la calle, Dios me va a guardar. Aleluya, Santo de Jesús. Aleluya. Gloria a Jehová. Gloria a Jesús. Aleluya. Si algo sucede, no te olvides de la autoridad que Dios te ha dado. Reprende al diablo. No hace tanto, ¿verdad? Un joven de la iglesia de David Cruz dijo, algo sucedió donde, aleluya, un neighbor, aleluya, vecino. Un vecino. Gloria a Jesús, vino a la puerta de él, ¿verdad? Por ninguna razón, y le vino hablando malo, y le vino diciendo que le iba a dar, y que le iba a hacer tantas cosas, y más palabras malas, y él decía, tú sabes que en otra vida, él no se hubiera quedado callado, pero lo único que le vino a la mente fue reprender al diablo, aleluya, y lo único que trabajó en ese momento fue reprender al diablo. Gloria a Jesús, Santo eres Jehová. Y aunque es una persona física que está ahí gritándote en tu cara, diciéndote esto y esto y esto, tú ves lo espiritual y reprende lo espiritual. Aleluya. Y lo invisible del Señor reprende, aleluya, lo invisible que está dentro de esa persona. Aleluya. Y esa persona no tuvo ninguna otra cosa que hacer más que irse. Aleluya. Todo lo
que dijo que iba a hacer no lo hizo porque el poder del Señor estaba, ¿verdad? Sí, Señor. Y está con sus hijos. Gloria. Gloria. Santo eres Jehová. Poderoso Dios. Aleluya. Y también la palabra dice, la calma respuesta calma la ira, ¿verdad? O la blanda respuesta calma la ira. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Y una ocasión yo me recuerdo en mi vida, después de venir a los caminos del Señor, yo me recuerdo que yo estaba guiando por la Park Street y había alguien que estaba en un carro y estaban como 4 o 5 personas en ese carro, pero estaban en el medio de la calle y yo fui a pasarle por el lado sin ningún problema, para que tú puedes quedarte ahí, yo te voy a pasar por el lado. Cuando yo fui a pasarle por el lado, esta persona se parece que el mismo enemigo se le metió a esta persona y como que trató de hacer carrera para que yo no le pasara. So, yo me paré, yo dije, yo no estoy tratando de hacer carrera contigo, yo lo que quiero es pasarte y seguir hacia mi destinación. Exacto. Aleluya. Y cuando yo hago eso, esta persona le mete a la gas y después que yo paro y le dejo pasar, se me curva así, me bloquea. Y yo digo, Señor, aquí va a pasar algo. Gloria a Dios. Y se sale este muchacho del sillón de atrás, un muchacho bastante grande, aleluya, un poquito menos grande de como Richard. Gloria a Jesús. Y yo digo, ay, Señor Jehová, que yo me he metido aquí. Santo. Y verdad, viene este muchacho y yo digo, aquí va a pasar. Y me vinieron tantas cosas a la mente entre ese poco tiempo de él salirse del carro y llegar hasta donde mi puerta. Aleluya, ¿verdad? Los pensamientos que yo hubiera sido antes, o que yo hubiera sido para defenderme, pero ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, la valentía, mientras ese muchacho andaba ante mí, ¿verdad? Yo saqué la mano y le dije, Cristo te ama. Y él venía con la mente dañada, ya, él venía a hacer algo, pero, ¿verdad? La blanda respuesta, como dice la palabra, calma la ira. Gloria a Dios. ¿Quién sabe a qué él venía? ¿A darme, a sacarme del carro? ¿A qué él venía a hacer? No sé. Pero no era nada bueno. Aleluya. Exacto. Pero cuando yo le dije y saqué la mano, Cristo te ama, tú puedes creer que ese hombre no supo qué hacer y me dio la mano y se fue para atrás el carro. Gloria a Dios. Exacto. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Aleluya. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Gloria a Jesús. Porque yo en cualquier momento podía darle reversa. Yo en cualquier momento podía pasarle o seguir moviéndose, porque un hombre no puede con un carro. Aleluya, la fuerza no se compara. Pero, ¿verdad? Dios me dio eso. Y tan pronto que eso pasó, yo dije, wow, verdaderamente que la blanda respuesta calma la ira. Gloria a Jesús. Y lo viví. Gloria a Jesús. Viví lo que dice la palabra. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Y yo me pongo a pensar que le debía a los muchachos del carro cuando él se volvió al carro después de darle la mano. Aleluya. Yo no sé, pero yo sé que ahí estaba Dios. Dios fue el que hizo eso. Porque Dios, ¿verdad?, está con nosotros en toda situación. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras uno esté bien y Dios esté con nosotros, aleluya, estamos andando en la voluntad del Señor, Dios está con nosotros. Aleluya. No hay que temer. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Otra cosa, ¿verdad?, que el líder tiene que preocuparse, gloria a Jesús, o el predicador, o aquel que expone la palabra del Señor, es el alimento. Gloria a Jesús, el alimento espiritual, tanto para mí como tanto el alimento que a través de mí Dios va a traer al pueblo. Gloria a Jesús. Entonces, tenemos que estar, ¿verdad? Dice la palabra en Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Todos, unánime, tenemos que preocuparnos, ¿verdad?, de comer de ese alimento espiritual. ¿Qué es el alimento? ¿Qué nos alimenta a nosotros espiritualmente? Aleluya. La oración, ¿verdad? La palabra del Señor, el ayuno. Gloria a Jesús. Poderoso Dios del cielo nos alimenta espiritualmente. Gloria a Jesús. Tenemos todo que preocuparnos de siempre comer de ese alimento espiritual. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Aleluya. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo eres Jesús. Santo eres Jehová. En la mente natural del hombre, en lo físico, uno se dice, yo tengo que comer, aleluya, para tener fuerza para trabajar. Yo tengo que comer, tengo que alimentarme bien para tener una vida
amén, a la alcada, como sea, hay que comer, gloria a Jesús. Y el cristiano, cuando viene a conocer al Señor, ya tiene que saber y vivir que no solo lo que él coma físicamente, aleluya, lo va a mantener espiritualmente fuerte, gloria a Jesús. Tenemos que saber qué es esa comida espiritual, qué es lo que nos alimenta espiritualmente, y hacerlo, ¿verdad?, nuestra comida espiritual, nuestro plato espiritual, gloria a Jesús, santo de Jehová. Y si de ese plato espiritual no comemos diariamente, tanto como la comida para la fuerza física, aleluya, ese cuerpo espiritual, esa fuerza espiritual se va gastando. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Es bien importante, ¿verdad?, de preocuparnos del alimento espiritual. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Gracias a Dios. No puedes ayunar del alimento espiritual. Gloria a Jesús. Tienes que ayunar de, aleluya, tienes que hacer un ayuno de no comer la comida física. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Que alimenta el cuerpo para alimentar lo espiritual. Pero no puedes ponerte en ayuno de la palabra ni de los cultos, ¿verdad?, de la iglesia y el ayuno. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Gracias, ¿sí entiende lo que estoy diciendo? Gloria a Dios. El alimento espiritual es lo que nos hace a nosotros y nos da a nosotros la fuerza para pelear la batalla, para seguir, ¿verdad?, en pos de Cristo, para negarnos a sí mismo. Tenemos que comer de esta palabra, aleluya. Santo eres Jehová, del alimento espiritual. Gloria a Jesús. Procúrese usted siempre comer del alimento espiritual. Gloria a Jesús. Para poder, ¿verdad?, exponer la palabra del Señor, el poderoso evangelio de Dios. Solo a través del alimento espiritual la podrás predicar con efecto. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Gloria al que vive. Dice la palabra, para terminar, en Hebreos 5, capítulo 5, versículo de 12 a 14, dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, alimento espiritual. Gloria. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Quién aquí no sabe de lo bien, de lo bueno y lo malo? Todo el mundo aquí sabe, ¿verdad? Gloria. Todo el mundo se le ha dado comida sólida. Gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Santo. Nos tenemos que mantenernos, ¿verdad?, comiendo esa comida sólida, la palabra verdadera. Gloria. Viviendo la santidad del Señor. Gloria a Jesús. No volviendo atrás diciendo, pero ¿qué es verdad y qué no es verdad? Nosotros conocemos qué es la verdad. Amén. Aleluya. Santo. Dios nos ha puesto un hombre de Dios delante de nosotros para guiarnos, ¿verdad?, y darnos esa comida sólida. Gloria a Jesús. Amén. No podemos ver a la comida, aleluya, que es leche, que no es sólida. Gloria a Jesús. Santo. Gloria a Jehová. Porque gloria, después vamos hacia atrás y no hacia el frente. Amén. Poderoso Dios del cielo. Dios. Es bien importante, aleluya. Santo eres Jehová. Para ser un líder, para ser un predicador del Señor, tenemos que ser líder, por ejemplo, gloria a Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, el líder tiene que tener visión. El líder tiene que mantenerse humilde, gloria a Jehová. Y el líder nunca se puede olvidar de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Santo, gloria a Jesús. Santo eres Jehová. Santo. Y el alimento, no tanto el que tú comes, ¿verdad?, espiritualmente, pero el que tú vas a dar igualmente, gloria a Jesús. Tiene que ser una comida sólida la que tú estés comiendo, para que tú puedas también exponer esa comida sólida al pueblo del Señor, para que el pueblo del Señor se salve. Gloria a Jesús. Gloria a Jehová. No tan solo al pueblo, pero a tu familia y a aquellos que te conocen y que te ven diariamente. Porque yo solo te veo aquí en la iglesia tres cuatro veces al día, pero tu familia te ve
todo el tiempo, aleluya. Santo eres Jehová. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba. Poderoso Dios del cielo. Aleluya. Y a través de todo esto, también es bien importante la alabanza al Señor, aleluya. Hoy sucedió algo aquí precioso y bello. Gloria a Jesús. Y fue que le alabamos al Señor, no importando las pruebas ni lo que estamos pasando, las dificultades. Alabamos al Señor. Gloria a Jesús. Y eso llegó al Señor como olor fragante, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y Dios, algo que yo le estaba pidiendo al Señor, yo decía, Dios mío, hoy yo quiero dan-. Yo le he dicho esto al Señor todos los días, yo quiero danzar en el Espíritu en el día de hoy. Yo quiero llorar ante tu presencia. Padre, tú sabes que yo no brinco en la carne, ni voy a brincar para que alguien me vea. Bautízame con fuego y autoridad, aleluya. Y eso lo hizo hoy porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, aleluya. Acostumbrar que si no danzamos, pues nos olvidamos de eso, que Dios todavía está con nosotros. Hay que buscar, anhelar esa bendición, ese fuego del Espíritu Santo, el danzar, el hablar en lengua, aleluya. Eso es lo que nos distingue, lo distingue a nosotros, aleluya, de otras iglesias, aleluya, que andan muertas, que ya no creen en el movimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que gloria a Dios. Si no lo hemos recibido, sigue anhelándolo, aleluya. Santo es Jehová. Hay personas que lo han anhelado por años y Dios se lo ha concebido y han danzado en el Espíritu Santo. No te des por vencido, aleluya. Esa bendición está ahí. Dios te la quiere dar. Hay que buscarla y seguir anhelándola, aleluya. Santo es Jehová. Gloria a Jesús. Y eso va a ser otra cosa que te va a dar fuerza y va a ser tu alimento espiritual para poder predicar su palabra, su evangelio a toda criatura como Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, aleluya. Santo eres Jehová. So, en esta noche, aleluya, predica, porque eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Gracias, predica su palabra. Habla lo que Dios ha hecho con tu vida, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, y sigue haciendo el trabajo que Dios le ha dado a cada cristiano, que es predicar su evangelio a toda criatura. Hasta aquí mi parte, que el Señor bendiga a la preciosa iglesia del Señor. Amén. Gracias, Dios. Padre, gracias, te damos esta noche por hablar nuestras vidas, hermanas, y el mensaje. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo al hermano Tito, dice, para la gloria de tu nombre. Y tú recibes la gloria porque es toda tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno necesita la oración todavía, después de estos aguaceros que cayeron ahorita, pues. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.